gracias una vez más a los organizadores. Este panel se llama La conquista de Palestina. ¿Y por qué la conquista? Porque estamos convencidos que lo que hubo en 1948, cuando se produce la Nakba, es decir, cuando se concreta la Nakba, ¿no?, con la expulsión de un 70% de la población nativa de Palestina para dar lugar a un Estado formado por los inmigrantes traídos por la potencia colonial, fue un hecho de conquista. No fue un hecho, una conquista territorial, concretamente, por la fuerza de las armas y por el terror. No fue como se planteó, y este es otro de los mitos, porque bueno, lo nuestro va mucho a analizar los mitos del sionismo, ¿no? Ya habló Gabriel del tema del pueblo sin tierra, la tierra sin pueblo, el tema del retorno de los judíos a su patria, a su patria ancestral. También cuestionamos muchas otras cosas del mito. Esta idea, por ejemplo, de que el problema de Palestina se genera a partir de 1967 con la Guerra de los Seis Días. No, es a partir de 1948, es decir, el problema comienza mucho antes, como dijo Gabriel, quizás con la fundación de la colonia Petah Tikva en 1882, pero se concreta, se materializa, tiene su triunfo el sionismo cuando luego de 30 años de alianza con el poder militar británico logra ocupar el 78% de la tierra palestina. Y entre los muchos otras, porque hay que realmente admirar la capacidad de imponer un relato, ¿no?, a través de los medios de comunicación y confundir a la opinión pública y hasta los historiadores, incluso hasta mucha gente bien intencionada. Por ejemplo, llamar la guerra de independencia lo que fue una guerra de conquista. Primer punto bien claro. Guerra de independencia contra el poder colonial, contra Gran Bretaña, como si las milicias sionistas hubieran luchado contra las Fuerzas Armadas Británicas. Es cierto que hubo grupos terroristas como el Irgun, el Sten, que pusieron la bomba en el Hotel King David, pero la lucha que ellos hicieron fue contra el pueblo nativo, contra el pueblo palestino. Una guerra de liberación contra un poder colonial es contra el ejército colonial invasor, no es contra la población nativa, ¿no? Pensemos en Argelia, por ejemplo, ¿no? La guerra fue contra los franceses, no contra los nativos de Argelia. Entonces, guerra de independencia, ya es una locura. Otro mito increíble, que los estados árabes vecinos invadieron la tierra de Israel. Miren, yo cuando presenté el libro en Tandil, que Saad tuvo el honor de publicar, que se llama Israel, Estado de Conquista, apenas terminó de hablar, el representante de la Casa de Israel en Tandil me dijo, bueno, pero fíjese que al día siguiente que se proclamó el Estado de Israel, los países árabes invadieron Israel, una agresión. Y yo, no, señor, invadieron Palestina. No invadieron. En ese momento, Israel había sido reconocido por Estados Unidos, la Unión Soviética, Sudáfrica, el régimen racista de Sudáfrica, Uruguay y Guatemala, cinco países. Habían invadido, no habían invadido, habían ingresado en el territorio de Palestina en realidad para evitar que las fuerzas sionistas se quedaran con el 100% de la Palestina. Y esa es la verdad. Sin embargo, y aparte hay juristas, yo he leído trabajos en que hablan de esto, de la invasión de Israel por los países árabes vecinos que iniciaron la guerra. Mentira, la guerra fue iniciada por la milicia sionista para desalojar a la población nativa y poder crear un Estado para los invasores, que en 1917, cuando llegan los británicos, eran el 8%, y cuando se van, eran el 30-32%. Y lo que había que hacer, expulsar a la mayor cantidad posible para ser mayoría. Porque como dijo James Weissman, y esto lo leí en la autobiografía, los abogados decimos, a confesión de parte, relevo de prueba, y yo decía, nosotros no habíamos venido a Palestina a ser árabes de fe mosaica, decía. ¿Se acuerdan que los alemanes judíos decían, nosotros somos alemanes de fe mosaica, no somos judíos, no nos expulsen, somos alemanes de fe mosaica? Vos decías, no, nosotros no hemos venido acá para ser árabes de fe mosaica, decía. Lo dice tal cual, lo reconoce Weissman en su autobiografía. Entonces, claro, tenían que ser mayoría y tenían que expulsar a la mayoría. Entonces, otro mito, que se fueron por su voluntad o porque lo llamaron los estados árabes vecinos, vénganse que después volvemos. Entonces, claro, no tienen derecho a volver. Más allá de que sea falso esto, y algunos historiadores lo han demostrado,
es ridículo pensar que alguien que se va en medio de una guerra no tiene derecho a volver a su bien, a su bien. El artículo 14 de la Declaración de los Derechos Humanos es muy claro, toda persona que se va a su país tiene derecho a regresar. Hoy estamos asistiendo a una marcha del retorno y ayer nomás han matado 61 palestinos. En todos estos últimos meses han matado como 120 y por eso me sumo a lo que dijo el embajador, lo que dijo José Shulman. No estamos rememorando desgraciadamente una Nakba que ocurrió hace 70 años, sino que estamos viendo y presenciando la continuidad de la Nakba. Bueno, muchos otros mitos son que el proyecto sionista, por ejemplo, es consecuencia del exterminio nazi. No, basta con leer las fechas de cuando nació el movimiento sionista muy anterior al surgimiento del nazismo en Alemania. Sí es cierto que fue concomitante a los pogromos en Europa, a la persecución, pero más que no en toda Europa, principalmente en Europa Oriental. La prueba de ello es que el sionismo se nutre de los judíos de Europa Oriental, no sé, de los rusos, los bielorrusos. No sé, creo que no hay un sionista prácticamente francés, alemán, muy pocos holandeses, ingleses, solamente Samuel Johnson, que lo nombró el imperio colonial delegado en 1923 para gobernar Palestina, pero en general no eran justamente los países donde mayor integración habían logrado los judíos en el siglo europeo, en el siglo XIX, perdón, en Europa. Pero yo quiero referirme a algo más, y después voy a hablar un poquito de un tema que a mí me preocupa mucho, que es la invisibilización de la Nakba. Pero quiero decir algo, porque ya es una idea obsesiva, que es el tema de otro de los mitos, que es aquel según el cual las Naciones Unidas decretó la partición de Palestina. Entonces sobre eso se funda la legitimidad del Estado de Israel. Y eso lo vemos a diario, incluso lo escuchamos en muchos defensores de la causa palestina. Cuando Naciones Unidas decretó la partición de Palestina, y en realidad las Naciones Unidas no decretó ninguna partición, hizo una recomendación para, porque no tiene facultades para decretar ninguna partición, propuso una partición del territorio, hizo una recomendación, con un voto dividido, no fue producto de consenso mundial, fue producto de una imposición de los países europeos y americanos, justamente los países que votaron en contra con los países árabes, la India, Pakistán, hasta Yugoslavia, los países orientales en contra, no fue producto de un consenso mundial. Jamás se hizo el referéndum, jamás se consultó, como decía a las poblaciones, como decía la propia resolución 181. Fue una resolución que en realidad jamás se aplicó, la tenía que aplicar el Consejo de Seguridad, nunca la llevó a la práctica. Y el 14 de mayo de 1948 estaba previsto una reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas o del Consejo de Seguridad, no recuerdo bien, para tratar un proyecto de diplomacia estadounidense para pasar el territorio de Palestina a un fideicomiso y dejar en suspenso la propuesta de partición que se había hecho, porque jamás Naciones Unidas la había empezado a poner en práctica, el Consejo de Seguridad jamás la había puesto en práctica, y es en ese momento que se apuran las organizaciones sionistas, proclaman la independencia y ha reconocido Truman, en contra del cuerpo diplomático estadounidense, reconoce al Estado de Israel, lo hace la Unión Soviética y lo hacen, como digo, Sudáfrica, Uruguay y Guatemala, que habían formado parte de la comisión de la UNCOP que propuso, que fue mayoría en la recomendación de partición. Entonces, la fuente de legitimidad que busca el sionismo a partir de la resolución 181 es falsa. No es más, como digo, que una propuesta amigable que jamás fue aceptada, y no fue aceptada, otro mito, tampoco fue aceptada por Israel, porque si los sionistas se hubieran aceptado, se hubieran atenido al territorio que realmente esa recomendación establecía, que era el 54% palestina, y Jerusalén, ciudad internacional, con un alcalde propio, votado por la población y dependiente de Naciones Unidas. ¿Qué es lo primero que hacen las fuerzas sionistas? Marchar a la conquista de Jerusalén. Se ve clarísimo en el mapa, cuando uno ve el mapa ve que esa forma de riñón que tiene Cisjordania es porque ahí, yo no he estado, pero creo que son las sierras de Latrun, ¿no? Es donde primero se producen los primeros combates, donde la fuerza sionista dice, no, Jerusalén es nuestra, porque rey David, hace 4.000 años, la capital, entonces vamos a conquistarla, ¿no? Siempre con los argumentos históricos. Entonces ellos tampoco respetaron esta resolución. Son todo este conjunto impresionante de falsedades que se caen por sí mismos, ¿no? No se necesita mucha
erudición para darse cuenta que es falso. Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención es la capacidad de haber impuesto esto en los relatos, en los titulares de los diarios. Uno dice, bueno, los diarios son operadores políticos, pero está en la historiografía, ¿no? Y yo me tomé el trabajo de ver cómo lo presentan muchos historiadores a este tema. Y la verdad es que o no hablan, o repiten el relato sionista, o son confusos y ambiguos. Entonces, si vamos a la historiografía de divulgación, la historia del siglo XX de Salvat en España, que acá publicó en La Nación, El Gran Libro del Siglo, que es una publicación de Barcelona que acá editó Clarín, la historia de Oxford del siglo XX también que editó Clarín, todos son confusos. En 1940 se expulsó a los británicos de Palestina, en parte debido a la intervención de Estados Unidos a favor de los sionistas y la creación del Estado de Israel. ¿Cuándo expulsaron a los británicos? Se fueron por su propia voluntad y se fueron concertadamente entregando los principales puntos claves de las comunicaciones y toda la infraestructura a las fuerzas sionistas. Luego, Roger Owen, catedrático importante. Luego del Holocausto, la presión para la creación del Estado judío fue prácticamente incontenible. ¿Incontenible para quién? Para el mundo occidental, hablemos claro. O sea, siempre esta idea de que el mundo es occidente, ¿no? Después reconoce que las victorias militares de Israel causarían además la huida de casi 750.000 palestinos, no la expulsión por la fuerza ni el terror. Una vuelta encontré en Tandil, que es la ciudad donde yo vivo, un libro que se llama Héroes de Israel, ¿no? Y vi que en la, ¿cómo se dice? La contrasolapa, cuando se dobla la tapa, la solapa, decía que en un libro patriótico que había tenido 5 ediciones en Israel, ¿no? Entonces contaba la historia de los héroes de Israel desde, no sé, desde antes de David, no sé, hasta la fecha. Y contaba con tal claridad la campaña de terror en Haifa, de cómo tiraban toneles con fuego prendido para producir la expulsión de los barrios palestinos, que vuelvo a decir que a confesión de parte relevo de prueba, ¿no? Es decir, los propios, ellos mismos, en un libro que tuvo 5 ediciones en la década del 50, supongo que actualmente no lo editarían de nuevo, ya estaban contando cómo fue una campaña de terror para desalojar Haifa. Y decía, y ahora en esas viviendas donde antes vivían los árabes viven judíos que vienen de Rumania. Pero dejemos un poco toda esta historia de divulgación que es muy tendenciosa. Vamos a algunos de los grandes historiadores, ¿no? Cuando uno puede decir que Kerry Hovan, que sí reconoce la expulsión de 700.000 palestinos, es bastante, dedica muy poco espacio en su historia del siglo XX al tema. Lo cuenta, pero con 2 renglones, realmente. Dice 700.000 palestinos, a manos de los colonos sionistas que fueron expulsados, en total de refugiados 1.300.000. Y después enumera los países que han llegado a la independencia, la India, Pakistán, dice Israel, Palestina. No, Palestina no llegó a la independencia. Sigue bajo mandato colonial. Porque es un hecho colonial la conquista de Palestina por un movimiento político aliado del Imperio Británico. Historiadores como Asa Briggs y Patricia Clavin y Mamarela directamente no tratan el tema. No tratan el tema. No existen referencias y son libros de texto para estudiantes. Tenemos a Tony Hood. Tony Hood fue sionista en su juventud. Vivió en un kibutz, trabajó en la parte de, creo que de comunicación de las fuerzas de Israel en el año 67. Escribió un libro llamado Posguerra. Es un libro muy interesante, cuenta todos los problemas de los campos de concentración, de todos los problemas de desplazamiento de población después de la posguerra, que fueron brutales, incluso condena los desplazamientos hasta de 11, de 13, de 14 millones de alemanes que fueron expulsados de Hungría, de Polonia, de Checoslovaquia, de los cuales en esa expulsión murieron 1 millón de alemanes, algo que no se habla, también otro genocidio del siglo XX, expulsados como represalia, obviamente, al nazismo. Cuenta todo eso, y después, cuando llega a Palestina, en 1948, Gran Bretaña abandonó sus responsabilidades sobre el territorio bajo mandato británico Palestina en unas circunstancias humillantes, aunque de nuevo desde el punto de vista británico, relativamente incruentas. Los mutuos ataques entre árabes y judíos no comenzaron hasta después de que los británicos hubieran abandonado este escenario. Yo no sé cómo Tony Hood no sabe, un historiador de la posguerra que existió de Yassin, que fue antes el 9 de abril, ¿no?, de 1948. Estamos hablando de un historiador importante, o sea, que diga que hable de los mutuos ataques y que no empezaron hasta que se fue a Inglaterra, bueno, ya
ya una falsedad absoluta. Este pobre hombre, en el año 2003, harto ya de Israel, publicó un artículo, creo que en The New York Times, condenando a Israel por sus políticas racistas y llamando a un Estado único. Y tenía que dar una conferencia en la Embajada de Polonia, pocos días después se la cancelaron inmediatamente. Polonia dijo que no quería pelearse con el Estado de Israel, y entonces quedó cancelado. Bueno, por lo menos al final de su vida se dio cuenta de qué es lo que había defendido. Y además dijo que negar o menospreciar la Shoah es situarse al margen del discurso civilizado público. Podría haber dicho lo mismo de la Nanga, ¿no? Y por último quiero ir a un gran historiador que yo valoro mucho. Dejo algunos porque no quiero aburrir a ustedes, ¿no? Pero voy a los más importantes. Ian Kershaw. Ian Kershaw es el que ha escrito el libro sobre el nazismo, la dictadura nazi, es un gran historiador. Y el último libro, publicado hace, no sé, menos de 2 años, se llama Descenso a los infiernos y trata todo esto de la guerra civil europea entre las 2 guerras mundiales. ¿Qué dice Kershaw? Pone el foco en 4 grandes elementos de las crisis europeas. Para él, la explosión del nacionalismo étnico-racista, los enconados e irreconciliables exigencias del revisionismo territorial. Obviamente hace, por ejemplo, referencia a las guerras franco-prusianas por Alsacia y Lorena. La agudización de los conflictos de clase y una crisis prolongada del capitalismo. Después habla del acuerdo de Sykes-Picot. Habla de la declaración Balfour. Dice, las consecuencias del acuerdo de Sykes-Picot y la declaración Balfour se reflejarían no solo en Europa, sino en el mundo entero, especialmente durante la segunda mitad del siglo XX y aún después. No dice cuáles fueron esas consecuencias. Luego una breve referencia a la insurrección de Palestina en 1936, que es uno de los pocos historiadores que la nombra, porque es otra cosa que no se habla, la guerra 36-39. Gran insurrección árabe contra la dominación colonial, brutalmente suprimida, va a retomar el tema para eludir el retiro de Gran Bretaña del problemático mandato que tenía en Palestina, dando lugar a la fundación del Estado de Israel en 1948. Punto. Punto. No habla de la Nakba, no habla de la exclusión, nada. Estamos hablando de Ian Kershaw, ¿eh? No estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando quizás de los que él con Hoffman, los más importantes historiadores, por lo menos, de Europa, ¿no? Sí, de Europa, sí, de occidentales, obviamente. Y yo no creo que sea, francamente, no sé, no lo explico. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Después va a relatar exhaustivamente todas las migraciones forzadas de la Segunda Guerra. 1.200.000 polacos, 550.000 ucranianos, 100.000 húngaros, 70.000 eslovacos, 40.000 checoslovacos, 12 millones de alemanes de Europa Oriental. Va a dar cuenta de nuevos pogromos contra los judíos sobrevivientes en Polonia y Hungría, muchos de los cuales terminaron migrando a Palestina. Pero de la expulsión de los palestinos para dar acogida a esas víctimas de la barbarie europea, no habla. Entonces, ¿qué es lo que hay? Mi pregunta, ¿qué es lo que hay? Y no puedo ir más que la misma pregunta se hace porque tiró este trabajo de investigación bibliográfica, porque no pretendo que sea otra cosa. Fue un artículo de Joseph Massad en Electronic Intifada, el 31 de enero de 2003, ¿no? Y él se preguntaba, ¿pero qué hay en la naturaleza del sionismo, su racismo, sus políticas coloniales, que hace que los intelectuales europeos de izquierda no lo puedan ver? ¿Qué es lo que hay? Entonces enumera, dice, ¿por qué los palestinos han recibido tan poca simpatía de prominentes intelectuales de izquierda como Sartre, Michel Foucault, y solo una simpatía contingente de personas como Derrida, Pierre Bourdieu, Etienne Balibar y Slavoj Žižek? Y ninguno de ellos ven el conflicto, el problema palestino, como un problema colonial. O sea, lo ven como dos nacionalismos enfrentados. Acá tenemos, ¿conocen ese videíto, This Line is Mine?, que se proliferó, que aparecen todos los que ocuparon Palestina, entonces, bueno, los asirios, los egipcios, los babilonios, los judíos, los ingleses, los otomanos. Entonces, pareciera que es la guerra entre dos pueblos sin igualdad de derechos, los dos nacionalismos que piden, luchan por la misma tierra. No, vuelvo a decirlo, creo que lo dije al principio, hay un pueblo nativo y otro que vino de la mano del imperio. No es dos pueblos, el conflicto entre equivalentes, sino es una opresión colonial. Solamente Gilles Deleuze, entre los intelectuales europeos, tiene una clara postura antisionista. Y después cita a Žižek. Žižek dice, esta competencia de internacionalismo solamente puede ser resuelta por la NATO. Increíble, NATO, Estados Unidos, Europa Occidental. Y el problema para él no es el colonialismo sionista, sino
es el problema cuando los palestinos y los árabes en general reaccionan contra Israel, tiene que ver con la resistencia del Islam a la modernidad y al cosmopolitismo judío. Eso es lo que nos cuenta, yo no lo he leído, Massad, que dice Zizek, el gran esloveno, Slavoj Zizek, sobre el conflicto. Entonces, tenemos básicamente una negación. Esto tiene un nombre, negacionismo. Desgraciadamente, el negacionismo no solamente existe de negacionismo de las tragedias de otros pueblos, la tragedia, por supuesto, de los judíos de Europa, la tragedia del pueblo armenio, la tragedia del pueblo congoleño, de la que muy poco se sabe, que murieron millones, millones, el primer genocidio del siglo XX, pero hay un negacionismo de la tragedia de la Nakba y de la tragedia del pueblo palestino. Y eso es lo que nosotros, por lo menos desde la academia, queremos combatir. Quiero simplemente cerrar estas palabras, podría seguir hablando, pero no quiero cansarlos, con unas palabras de Salmon Abusita que me parecen muy muy claras. Tan acostumbrados estamos a escuchar sobre la singularidad del holocausto, de la Shoah, que es el término más correcto, que estamos de acuerdo que fue un crimen brutal, terrible, imperdonable, y que hay que recordarlo. Pero también hay que recordar la Nakba palestina, y él dice, la Nakba palestina es un caso sin par en la historia, un país ocupado por una minoría extranjera, vaciado casi por completo de su pueblo, arrasadas sus referencias físicas y culturales, aclamada su destrucción como si se tratase de un milagroso acto divino y una victoria para los valores propios de la libertad y la civilización. Todo ello en virtud de un plan premeditado, meticulosamente ejecutado, apoyado financiera y políticamente desde el exterior y aún en vigor. Se trata, sin duda, de un caso único. Por eso lo estamos recordando, nada más.